Las huelgas son ya una imagen cotidiana en nuestro país. Hoy ha sido el turno de las estaciones de tren de Madrid y Barcelona, donde los sindicatos han convocado las concentraciones. Concretamente, en la estación Sanz de la ciudad catalana se han concentrado más de 200 personas para protestar contra la liberalización y privatización del sector ferroviario. Según los sindicatos, el 80% de trabajadores han realizado paros durante esta jornada. Bajo estas pancartas y silbatos, los empleados han mostrado su malestar con que se liberalice el tráfico nacional de viajeros para junio de 2013. La privatización del ferrocarril se ha demostrado en todos los países de Europa que ha supuesto el aumento de precios, el aumento de accidentes, una pérdida de seguridad y además en el ámbito laboral una pérdida de muchísimos puestos de trabajo y condiciones de trabajo más precarias para los que quedaran trabajando. Por su parte, en la estación madrileña de Puerta de Atocha, la mañana ha sido algo más calmada. Pese a que se podría esperar el malestar de algunos de los viajeros, la actitud de estos ha sido toda la contraria. La mayoría apoyan la jornada de huelga. Me parece que trastorna mucho a los pasajeros, pero también entiendo que la gente tiene que luchar por conservar su puesto de trabajo. No pasa nada y si lo suspenden, pues me voy otra vez y mañana vuelvo. Yo no tengo ningún problema. Que esto es lo que tienen que hacer es fuerza para que no dilapiden el dinero público. Es lo que están haciendo, ya está. Me parece que lo están haciendo fatal y me parece que la gente tiene que protestar, que ya está viendo estarse aguantando por todo. El Ministerio de Fomento ha cifrado que la huelga ha sido seguida por un 20% de empleados. Aún así, desde Fomento consideran que es negativo para los usuarios que se haga una huelga en estas fechas. Por eso valoramos negativamente una huelga en este momento coyuntural de España y en este momento, día 3 de agosto, viernes, inicio de periodo vacacionales, porque ciertamente tiene un impacto complejo, tiene un impacto sobre la economía general. Las protestas continuarán. Algunos sindicatos en Cataluña ya han anunciado una huelga de 24 horas para el próximo 17 de septiembre.